Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir. ¿Quién es el Cristo? Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. Buen y bendecido domingo. Estoy acá para poder compartir con ustedes el evangelio que nos toca vivir en este tiempo de cuaresma, que a mi parecer es una de las historias más conmovedoras, más bonitas, más íntimas, este episodio del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Es el encuentro de la sed de Jesús de amar incondicionalmente y la sed de la mujer samaritana, que no sabía cuál era la sed que tenía. Pero a la luz de la palabra de Cristo, ella se va dando cuenta en el transcurso de este diálogo qué es lo que ella realmente necesita. Probablemente nosotros no sepamos realmente lo que necesitamos en nuestra vida en este momento. Y viene Jesús a la hora sexta, que es la hora de más luz del día. La hora sexta es el mediodía. A esa hora viene Jesús a nuestra vida. A esa hora viene Jesús a la vida de la mujer samaritana. En un tiempo que nos toca vivir, que quizás está plagado de incertidumbre, de miedo, de oscuridad,
En este tiempo de Cuaresma se acerca Jesús radiante de luz al mediodía de nuestra existencia para decirnos, hey, hay cosas que hay que cambiar, hay cosas en las cuales tienes que pensar. Y este encuentro se produce entre Jesús, el enviado, el Cordero de Dios, y una mujer que vivía en Samaria. Samaria, la tierra despreciada por el pueblo judío. La tierra impura. Porque Samaria, podríamos decir, partía en dos a la Palestina de Jesús. Partía en dos al pueblo de Israel. Por arriba de Samaria estaba Galilea, por abajo de Samaria estaba Judea, donde queda Jerusalén. Y la mayoría del tráfico de gente del pueblo judío, cuando querían bajar a Jerusalén en peregrinación, pasaban por alrededor de Samaria, por el valle del río Jordán, para no contaminarse con los samaritanos. Samaria fue invadida por el rey de Asiria. Y él hizo un trasvasije de gente, sacó al pueblo judío de Samaria, lo situó en otro lugar y en su lugar puso gente proveniente de otras regiones, con otras costumbres, con otra espiritualidad. Y ahí se produjo una mezcla de todo. Pero Yahvé, el Dios de Israel, fue sacado de Samaria. Por eso los judíos juzgaban a los samaritanos por infieles, por idólatras, y no querían mezclarse con ellos. Jesús, para pasar a Galilea desde Judea, podía haber hecho como lo hacían los demás judíos, rodeando Samaria por el valle del río Jordán, pero Jesús decidió adentrarse en la tierra de Samaria, en la tierra donde Dios fue desterrado, en la tierra hostil. Porque Jesús viene a adentrarse en tierra de pecado. Él dice, yo vine por los pecadores y por los enfermos, no vine por los justos y los sanos. Y saben que todos nosotros tenemos tierra de Samaria en nuestro corazón, en nuestra historia y en nuestros pensamientos. Porque muchas veces hemos sustituido a Dios y hemos puesto en su lugar a dioses extraños que han gobernado nuestra vida. Pero Jesús no nos desprecia, como no despreció a la mujer, ni por ser mujer, ni por ser samaritana, porque en aquel tiempo no era normal, no era habitual que hombres extraños conversaran con mujeres, y menos judíos con samaritanos. Jesús viene a romper todos los esquemas. Por amor, Él se adentra en la Samaria de nuestra historia, porque sabe que ahí tiene una tarea concreta que realizar. Tiene que revelarnos algo, tiene que abrirnos los ojos. Y la primera pregunta que le hace Jesús a la mujer samaritana, la primera palabra que cruza con ella es, dame de beber del agua de tu pozo, de aquel pozo donde tú vienes día a día a saciar tu sed, a buscar el agua que te nutre. Porque todos nosotros tenemos pozos de los cuales alimentamos nuestra sed y vivimos, pero ese pozo no logra calmar nuestra sed, porque el hombre tiene una sed que va más allá de lo temporal. El ser humano tiene sed de lo eterno. Y lo único que le podemos ofrecer a Jesús, quizás, cuando Él nos pide de beber, es un agua contaminada, es un agua turbia, es un agua sucia. Si Jesús te pide en este momento de beber, ¿cómo está el agua que tú le puedes ofrecer a Él? ¿Es un agua fresca, cristalina? ¿Es un agua pura? ¿O es un agua turbia, incluso hasta peligrosa? Jesús le dice a aquella mujer, si conocieras el don de Dios, serías tú la que me pediría de beber a mí,
y yo te daría del agua que calma toda la sed. Y ella le dice, pero ¿cómo vas a hacer eso si no tienes con qué sacarla? El pozo de Jacob medía aproximadamente 35 metros de profundidad. Pero ella en ese momento revela que sus pensamientos y los pensamientos de Cristo están tan lejos como el cielo de la tierra, dice la palabra del Señor. Y no entiende lo que Jesús le está diciendo. Jesús le dice, tráeme a tu esposo que quiero hablar con él. Y la mujer le dice, Señor, yo no tengo esposo. Y ahí se produce un espacio de sinceridad con aquella mujer. Quizás la mujer sintió en su corazón que aquel hombre no era cualquier hombre y no le ocultó la verdad. Y Jesús le dice, has dicho bien, porque has tenido 5 maridos y este es el sexto y no es tu marido. A Jesús no necesitamos ocultarle nada. Él atraviesa con su mirada llena de misericordia nuestro corazón. La historia de Jesús, la historia de aquella mujer samaritana para Jesús no era extraña. Le es conocida porque conoce nuestras historias. Pero aún así está dispuesto a ofrecerle a ella el agua que va a calmar toda su sed. Aquella mujer venía buscando quizás de relación en relación la felicidad, la plenitud de su vida, pero no lograba conseguirla. Y Jesús le dice, yo soy la fuente de vida eterna. De mí proviene aquello que tú necesitas. Si tú me pides de beber, yo no solamente voy a calmar tu sed, sino que haré de ti también una fuente de la cual brote agua para la vida eterna. Porque Jesús necesita de otros pozos. Y esos pozos somos nosotros. La palabra del Señor dice, del corazón del que cree brotarán ríos de agua viva. Y si tú crees en Jesús y aceptas beber del agua que Él te ofrece y mueres a la carne para nacer a lo espiritual, entonces tú mismo te transformarás en un pozo que calme la sed de otras personas, porque este mundo muere de sed. Este mundo se está muriendo de sed, pero no lo sabe. Y la sed que tiene este mundo es sed de agua eterna, sed de vida eterna. Jesús le dice a la mujer, tengo sed, y te dice a ti también, tengo sed. ¿Sabes tú de qué tienes sed, Jesús? De nuestra miseria. Jesús tiene sed de nuestra miseria, porque para eso vino. La única razón por la cual Jesús es enviado a este mundo a través del vientre virginal de María, para nacer, desarrollarse y convertirse en el hombre y en el Mesías, es nuestra propia miseria. Por eso es el Salvador. Él viene a salvarnos de nuestra vida miserable, de nuestro pecado, de nuestra idolatría. Jesús le dice a la mujer, tengo sed de salvarte. Tengo sed de transformar tu vida. Y eso es lo que está diciéndote Jesús en este momento, querido hermano, querida hermana. Déjame transformar tu miseria en bendición. Toma del agua que yo te daré de beber, porque tu vida será transformada y yo quiero que nazcas del agua y del Espíritu. Las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron, Padre, Padre, tengo sed. Padre, tengo sed de hacer tu voluntad. Tengo sed de morir por esta humanidad que tú me diste para que yo la redimiera con mi sangre. Padre, permíteme morir por ellos, porque no saben lo que hacen. Padre, tengo sed. Apresura la hora de mi muerte para que se puedan cumplir tus planes en mi corazón.